Okay, hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, good to see you. Hi, teacher. Okay, very good. So, están incorporándose algunos ahorita. Les acabo de mandar un mensaje. Listos. Es el mismo link, ¿verdad? Nunca va a cambiar el link. Siempre va a ser el mismo enlace. Veo que algunos faltan bastante. So, voy a poner el enlace ahí en el grupo otra vez. Pero recuerden, siempre es el mismo. Okay. Por el momento pueden mantener sus micrófonos apagados. Ya vamos a tomar asistencia. Ok, les vamos a dar un minuto para que... Ok, les vamos a dar un minuto para que se incorporen algunos. Ya les mandé el link otra vez. Ok, very good, welcome. Ok, voy a tomar la captura de pantalla, si me permiten. Ok, vamos a tomar asistencia. Ok, Carlos Daniel Cañas. Present, teacher. Carlos Fernando Hernández. Present, teacher. Cristian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. Cindy Janet Vivas. Daris Marisol. Edwin Gustavo. Gabriela Saray Ortiz. Present. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander Juarez. Present, teacher. Okay. Iris Reyes Sánchez. Iris Reyes, Jennifer Beatriz, present. Okay. José Lazo Flores, José Jovito Torres, presente. Perdón que no activé el micrófono. ¿Quién es usted? Teacher. Aquí mi José es. Lazo y José, ok. Y José Jovito, present, teacher. Ok, thank you. Josepeth Saraí. Present, teacher.
Okay. Karen Suleyma Elena. I'm here. Okay. Katia Carolina Vivas. Present. Naomi Lisset Gabriela. Present. Okay. Noemi Yesenia Ramirez. Present. Osvaldo Arturo López. Osvaldo Arturo. Sandra Maritza. Present. Okay, Osvaldo, ¿estás ahí? Osvaldo, ok, ya te vi, ya te escuché también. Yes, ok, Sandra Maritza. Sandra Maritza Olano. Ok, Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present, teacher. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodrigo. Present. Rodríguez. Rodríguez, perdón. Ok. Xiomara del Carmen. Xiomara, teacher, present. Xiomara, perdón. Socially, no, Noemi. Socially, Noemi. Jacqueline Stephanie. Present, teacher. Josen Selena. Josen Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. And Suleyma Gabriela. Okay. All right, very good. ¿Alguien que no llamó? ¿Que no escuchó su nombre? ¿Alguien que no escuchó o no dijo present? Ok, very good. Wilbert, no sé si te puse. Sí, Wilbert, Alberto, ok. Yes. Ok, very good, very good. Ok, so vamos a, iniciar un poquito. Vamos a ver el video primero de la plataforma. ¿Cuántos ya iniciaron? ¿Cuántos ya iniciaron el trabajo de la plataforma? ¿Sí? Yo ya comencé en la plataforma virtual. Ok, okay. All right, very good. Deling. En el uso de la plataforma, ayer no vimos algunos de los controles que estaban allá. Ok, recuerden de controlar sus micrófonos. Si quieren, ahorita los pueden apagar. Hay una opción que quería que ustedes usaran, que era la descargar el manual de estudiante. Aquí está, en formato PDF. Está en las pestañas de arriba de la plataforma. Y prácticamente aquí también esta pestaña la van a usar, que es progreso, para que ustedes puedan ver dónde está. Ok, para que ustedes puedan ver su progreso. Ok, preguntas, questions. Ok, so vamos a usar sí, estas dos. Sí, teacher, yo tengo una pregunta. Sí. En el primer módulo nos decían que podíamos comentar los videos. No sé si en este caso sería lo mismo. Cabal, los foros. Uh-huh. Sí, ustedes pueden comentar después de algunos videos. Está el mismo profesor en el video, le dice ahora escriba usted o puede hacer unas prácticas. Entonces, aquí hay uno, ¿ve? Algunos grupos aquí hicieron, han hecho aquí algunos foros, han respondido preguntas, etc. Pues sí, pueden usar los foros. No es algo que nosotros calificamos, pero sí lo pueden usar. Ok, so vamos a ver este video, el primer video. Si me permiten, solo quiero ver si algunas personas no han podido entrar, pero ya mandé el enlace, es el mismo, siempre va a ser el mismo link. Ok. Very good. Okay, so vamos a ver este video. Muy buenas noches, perdón por la tardanza. Okay, no se preocupe, vamos a tomar asistencia después hacia el final de clase. Recuerden que les están midiendo los minutos de los que usted está aquí en la reunión, so no hay problema. A possible answer may be,
Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the US. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? Okay. So, podemos parar acá. How do you get to work? Okay. Esta pregunta está en el simple present, right? ¿Por qué? ¿Por qué está en el simple present? Porque tengo el uso de... Porque está preguntando algo que hace habitualmente. Exacto, también, sí. Normalmente van a reconocer el simple present por el uso de do or does, ¿ok? Sea en forma positiva o negativa. So, cuando vean do or does, está hablando de actividades continuas, ¿ok? El simple present, exacto. El simple present es para hablar de regular activities. It's to talk about regular activities, ¿ok? Actividades que hago regularmente. No lo que estoy haciendo. No lo que estoy haciendo ahorita. Ese es el present continuous. Es para hablar actividades que hago regularmente. Okay? So, for example, ¿cómo responderían ustedes esta pregunta? How do you get to work? How do you get to work? Sería... I take the bus. Very good. I take the bus, right? So, vamos a usar los verbos que están acá. For example, drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi. Okay. How do you get to work? Let's see, for example, Christian, Lisandro, how do you get to work? I take the cars. I take the car. No puedes usar take the car. Take es solamente cuando tú vas a tomar un medio de transportación en el cual tú no manejas. Entonces si sería, I drive the car, okay? I drive the car to work, okay? Repeat, drive. 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 Hay una drive. B, hay una B al final, una B de drive. Victor. Drive. Drive. Okay, very good. Drive. Okay, so aquí puedo responder en forma positiva or negativa. Okay. For example, let's say Carlos Montes, are you there? Ahí, Carlos. Dígame. Okay, how do you get to work, Carlos? How do you get to work? I take the bus. Okay, very good. So, en forma positiva, I take the bus. Okay. Now, en forma negativa, dime algo que no haces. I don't take the train. Very good. So, aquí está usando un verbo auxiliar en negativo, ¿verdad? Es necesario usar el do or does en negativo. Okay.
Very good. Vaya, esto es lo que él me respondió en primera persona, pero ahora yo voy a escribir en tercera persona acerca de él. He takes the bus. Okay. He takes the bus. Okay. Very good. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, please? Tengan cuidado. Lo pueden mantener apagado si no están. Okay. Sophie. He takes the bus. He takes the bus, right? Now, what about negative? Estoy hablando de él ahora. He doesn't. He doesn't. Doesn't. Take the bus. Right. He doesn't take the bus. Right? I need to have the negative. Does. Okay? All right. Permíteme. Solo voy a apagar los micrófonos. Recuerden controlar el micrófono. Yo los puedo controlar de aquí, pero no puedo estar pendiente de todos los micrófonos. Recuerden, si ustedes están haciendo otra cosa, están hablando con alguien más, hay mucho ruido en su alrededor, entonces pueden mantener el micrófono apagado. Okay, very good. So aquí tengo positive, I take the bus. Negative, I don't take the bus. Right? Pero ahora quiero reportar acerca de otra persona. Tengo que usar ¿qué? ¿Cuál es la regla aquí de simple present? Cuando uso he or she. Let's put a S on the verb. Yes, I need an S on the verb, right? He takes the bus. He drives to work. He walks. Tienen que hacer esa S exagerada. Drives, walks, takes the bus. He takes the subway. He rides his bike. Okay, in positive. Pero ahora en negativo, si quiero reportar en negativo, tengo que usar ¿qué? Doesn't. He doesn't. Okay. Positive, he takes the bus. Negative, he doesn't take the bus. Okay. Very good. Questions? Questions, questions? Teacher. Uh-huh. ¿Me escucha? Sí, yes. Fíjese que cuando estaba haciendo una de las evaluaciones, me estaba fijando en eso, porque yo creía de que los verbos se le ponía S cuando era en plural. Entonces, hasta después que había terminado, me estoy fijando que lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que cuando se habla, por ejemplo, de he, le puso S al verbo. Entonces, pero cuando ya se... Después estaba viendo que decía que cuando se tiene verbo auxiliar, ya no hay necesidad de ponerle la S, ¿verdad? Al verbo. No sé si me equivoco. No, está confundiendo dos temas. El poniéndole la S al final de un noun. Recuerde, un noun es una cosa, un lugar, una persona, a noun, right? Se le agrega una S cuando yo voy a hablar en plural. Por ejemplo, I have... three apples. Yo tengo tres manzanas. I have three apples. Okay. Aquí le agrego una S porque estoy hablando de apples. Okay. Quiero que apples sea en plural, pero esto es un noun. No es un verbo. Esto es un noun. Okay. Ahora, en cuanto a los verbos, la regla es que si yo voy a usar he or it como sujeto, entonces necesito la S en el verbo. She drives to work. Okay. So la S al final puede ir en un noun, en una cosa, para hacer esa cosa plural. O puede ir en el verbo, en este caso, cuando estoy hablando en tercera persona singular. Okay. ¿Questions? No sé si te contesto. Y cuando... Cuando se trata de they y de we, se mantiene el verbo sin añadir la S. Sí, correcto. Esos sujetos they en we y también you en plural son, ya estás hablando de más de dos personas. Dos personas o más, perdón. Entonces, acá no necesitas S en el verbo. They drive to work. They drive to work. La S solamente va con he, she, or it. También el uso de does
or doesn't. Eso va con he, she, or it. Okay. So esas dos reglas son muy importantes en el simple present. Agregarle la S al verbo, cuando estoy hablando en tercera persona singular, he, she, it, esta S acá. Y también usar do, perdón, usar does como mi verbo auxiliar cuando estoy hablando de he or she. In it. Okay? Questions? Questions? No, teacher. Okay. All right. So, vamos a la guía. Okay. Yo la voy a proyectar acá cuando estoy presentando, estoy explicando. So no, ahorita no la tienen que sacar ustedes. Cuando estemos en actividades, ahí sí. En los grupos. Cuando estemos en los grupos en especial, ahí la pueden ustedes ver. Okay. So, siempre pongo el tema. Okay. El topic. Trato de poner el número de clase y por veces pongo a qué sección se refiere en la plataforma. Esta es la sección 1, right? The vocabulary ya lo vimos. Ahora puedo contestar las siguientes preguntas en simple present, right? Puedo hacer preguntas con WH questions, que son preguntas abiertas, ¿verdad? WH questions plus simple present. Estoy haciendo preguntas abiertas, pero en simple present. Okay. For example, le voy a preguntar aquí a alguien. Let me see. Let's say, Jose. Perdón. Jose, no sé si estás ahí. José, ¿quién es? Oh, bueno, está bien, José. Dime, how do you get to work? How do you get to work? I drive a car, get to work. Me dijiste bastantes palabras, solamente a lo más simple, solamente de usar el sujeto, el verbo y el complemento. Okay. Okay, ahí está el vocabulario, drive, right? Ese sería tu verbo, right? Drive. Drive. Uh-huh. I drive to work. Okay. I drive to work. Okay. Very good. Excellent. Okay. Very good. Ahora, él dijo eso en primera persona, pero yo tengo que reportar es en tercera persona singular. Okay. He drives to work. Okay. He drives to work. Okay. Very good. Now, ¿qué pasa si te pregunto de otra persona? No eres tú, no estoy preguntando a ti. Estoy preguntando de otra persona. For example, let's see, Joshabeth. How does your boss get to work? Tu jefe. O tu jefa. How does your boss get to work? Joshabeth, ¿pues está ahí? Okay, otra persona, Jennifer Beatriz. How does your boss get to work? Okay. My boss get to work wearing dress black. Black dress, no. Perdón. No estoy preguntando qué está usando, sino cómo llega al trabajo. So, vimos los medios de transporte, ¿verdad? Vimos drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take the taxi. Okay? So ahora le pregunto de su jefe. How does your boss get to work? Jefe o jefa, no importa. How does your boss get to work? My boss get to work. Okay. Okay. Aquí está el verbo walk, right? Okay. Aquí está. Right? So, simplemente vas a usar un sujeto y un verbo. Okay? She walks to work. Okay? Do you see, Jennifer? She walks to work. Yes. Le puse una S, ¿verdad? ¿Por qué le puse la S?
¿Por qué le agregué la S acá? Porque está hablando de una tercera persona. Correct. Mm-hmm. She walks to work. Very good, very good. Osvaldo Arturo, how does your coworker get to work? Tu compañero de trabajo, how does your coworker get to work? Okay. Osvaldo? He's right. He drives to work. Okay. Tengo que agregarle la S. He's ride a motorcycle. Ah, okay. Another verb, okay? He rides a motorcycle. Okay? He rides a motorcycle. Very good, Osvaldo. Excellent. Let's see. Another person here. Cindy Janet. How does your husband get to work? He takes a bus. Okay, very good. He takes a bus. Very good. Excellent. He takes a bus. Very good. And one more volunteer here. Let's see. That is Marisol. No sé si está ahí. Okay, how does your brother or sister get to work? She drive mm-hmm. to work. Okay, very good. She drive to work. Pero ¿qué te falta acá en el verbo? El does. No. 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 ¿Cuál es no, la regla? Es la S, la S. La S, ahí está. Tercera persona singular. Esta tercera persona. She drives to work. Very good. She drives to work, right? Perdón. Okay, very good. So all these are positive, right? Estoy hablando casi aquí en todo, estoy hablando en positivo. Positive, right? Positive statements. Okay, pero no sé si vieron el video que yo les mandé. También se puede hacer negativo, ¿verdad? Puedo hablar en negativo y decir algo que la persona no hace. Okay. For example, how do you get to work? You can say, I don't take the bus. Okay. Yo no tomo el bus. I don't take the bus. Okay. Okay, Wilbert. No sé si está ahí, Wilbert. Okay, teacher. Sí, quizá. How does your boss get to work? Pero dime algo en negativo. Algo que ella no hace. O él no hace. Okay. Él no hace. He doesn't take a taxi. Very good. He doesn't. Very good. He takes a taxi. Excellent. Very good. ¿Ustedes vieron cómo él estaba usando el verbo auxiliar acá? Does. Sí. Solo que en negativo, right? Doesn't. He doesn't take a taxi. Very good. Now, el verbo auxiliar este, does, ¿lo uso para positivo? No. For example, he takes a bus to work. Ahí estoy hablando simple present en positivo. Pero ahora voy a hablar en negativo. He doesn't take a taxi. Do you see? Does, doesn't, solo lo uso cuando estoy hablando en negativo. Okay. Very good. Aquí está en positivo, mi primera ejemplo. Y aquí está en negativo. So does, solamente para negativo. Okay. Very good. Questions? Pregunten porque vamos a ir a una actividad. No se queden con la duda. Okay. Very good. Very good. So, nuestra actividad va a ser la siguiente. Okay. Vamos a hacer estas preguntas. Le vamos a hacer estas preguntas a otra persona. Okay. Vamos a trabajar en grupos de tres. Y vamos a usar el vocabulario. Okay.
No tienen que escribir, me gustaría que se enfoque más en la parte comunicativa. Okay? How do you get to work? How does your boss get to work? How does your coworker get to work? How does your husband or wife get to work? How does your brother or sister get to work? Okay, very good. Questions? Okay, vamos a hacer esta aquí. 10 minutos. Puede ser en positiva y practiquen la negativa también, right? For example, how do you get to work? I take a taxi. I don't take a bus, right? Está en positiva y en negativa. Entonces pueden hacer lo mismo para las otras. Recuerden, aquí estoy, les estoy preguntando sobre otra persona. Tiene que ser usar dos. Ok, questions. Ok, let's go to groups. Vamos a los grupos. Ok. Ready? Acepten la invitación, please. Ok, Arturo Osvaldo aceptó la invitación para ir al grupo. Osvaldo, Arturo, López. Hello, hello. Ok, Wilber. Sí. How do you get to work? I take a bus. I don't walk at work. Okay. Four is positive. Now in four negative. Wilber. Excuse me. Yes, de dos formas. Correcto. Negative y positive. Correcto. Correcto. Yes. Les hago la pregunta yo. Perfecto. Jovito, okay. How does your boss get to work? I take a bus. No, sometime. I know. No te está preguntando a ti, está preguntando sobre tu jefe. Ah, ok. Y he drives his car. Sí, pero ¿qué pasa ahí con el verbo que tienes que hacer cuando estás hablando de he? A little s. Drives. Drives. Right. His car. Yes. Y la negativa se le faltaría. Negative answer. He doesn't ride a motorcycle. Okay, thanks. Good. Quizás sería he drives to work. Él conduce al trabajo. Hola. Ajá.
Okay, come on, question, guys. Deberían de estar ahorita contestando, preguntando, contestando. Edwin, how do you get to work, Edwin? I drive to work. How does your boss get to work? He takes a bus. Okay. Ahora, dime algo en negativo de él, lo que no hace. Sería. Perdón. Ajá. ¿Qué necesito ahí para hablar en negativo? He doesn't take a taxi. Yes, very good, very good. Okay, that is, how does your boss get to work? Sería, he drives to work. Mm-hmm. Negative? Sería, take a taxi. He doesn't take a taxi. Very good. Okay. Very good. So, practican eso en positive, negative. Okay. Practice that. Right. Come on, no se queden callados. Alguien como. Vaya, ahora dice la próxima, dice, how does brother or sister get to work? He drives. No. Drives. No. Karen, no la veo muy segura. Listen. Okay. Cuando estás hablando de otra persona, necesitas la S en el verbo. Is he takes. He drives. Drives. Mm-hmm. He drives to work. At work. Mm-hmm. Okay. At work. Okay. She drives at work. No, she drives to work. To work. Exacto es lo que estaba diciendo. Sí. No, es to work. To quiere decir hacia un lugar, ¿verdad? Okay. He drives to work, right? Okay, so, ahora en negativo. Negative. Okay. Entonces, sería, he doesn't drive to work. Yes, very good. Excellent. Mm-hmm. You're peleando. Very good, very good. Sería la otra. No sé si pregunta la compañera siguiente, la Xiomara. Okay, next sí, question. Que a mí me cuesta un poco. Si quieres te pregunto. Ajá. How do you get to work? Sería positivo o negativo. Las dos formas. So, okay. One sentence positive, one sentence negative. Y answer. The books. To work. Can you repeat the question, Glenda? Repeat the question, please. How do you get to work? Mm-hmm. Yeah, take book to work. No, so aquí te están preguntando, how do you get to work? Tú tienes que responder con uno de los verbos que está allí. No sé si estás viendo allí la foto que puse en WhatsApp. Es que no están viendo la guía, también por eso les está costando un poquito. Saquen la guía o tengan la guía en la mano, por lo menos vean la foto que puse en WhatsApp. Okay, ahí está el verbo. Okay. Cuando yo voy a hablar de otra persona, solo le agrego la S, right? He drives to work. Eso es en forma positiva. En forma negativa, tengo que usar ¿qué? La S. No, la S es solo en forma positiva. He drives. El don't or doesn't. Does. Exacto. Tengo que usar doesn't. Don't or doesn't. Don't or doesn't, correct. ¿Verdad? Si estoy hablando en primera persona o plural, don't. Si estoy hablando de tercera persona singular, como en este caso, does. Does. He doesn't take a taxi. Mm-hmm. He doesn't drive a car. Okay. So come on. Okay. Una pregunta, okay. Una persona pregunta, Glenda ya les está preguntando a ustedes, ustedes tienen que contestar. Les está preguntando de otra persona.
how do you get? She died to work. She drives to work, she right? Drive. Necesitamos la S en el verbo, right? Pero estamos hablando de she. Mm-hmm. Okay, perfecto. She drives. Now, to in bus. Negative, now, Jose? Ahora en negativo. In negative, mm-hmm. she don't know. No, cuando estás hablando de she or he, tienes que usar ¿qué? Don't. No, doesn't. 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 She doesn't mm-hmm. in drive mm-hmm. to work. She doesn't drive to work. She doesn't take a taxi to work. Okay. Quiero que hagan las dos formas, positiva y negativa. Okay. Sandra, how does your boss get to work? How does your boss get to work? I do not take the bus. Pero no te estoy preguntando de ti. Estoy preguntando your boss. Question number two. Perdón. How does your boss get to work? He does not take a taxi. Okay. Esa es en negativa. ¿Y en positivo? She walks to work. She walks to work. Very good. Very good, okay? Very good. So, es solo un tema de práctica, okay? Christian, how does your boss get to work? She will to work. Okay? No escucho la S. No escucho la S en el verbo. She walks to work. Walks. Walks. Ahí está. Walks to work. Yes. Y en negativo sería she doesn't walk to work. Very good, excellent, right? Ahora solo es el tema de practicar más. ¿Hay más preguntas? Okay. Sí, teacher, motocicleta, ¿cómo es que se pronuncia? Eso tenía duda. Motorcycle. Ah, bueno. Motorcycle. ¿Ya vio el video en la plataforma de esta lección? Sí, yo sí. Ok, entonces lo pueden ver las veces que quieras para temas de pronunciación, vocabulario, etcétera. Okay, so yo les recomiendo que lo vean varias veces, right? Escuchen la pronunciación. Sí, gracias. Okay, very good. Continue with the questions. ¿Hay más preguntas? Continue with the questions. Hola, hola, teacher. Hello, hello. Yes? Hello, teacher. ¿Ya practicaron? Sí, ya practicamos. Sí. Lo que pasa es que como somos dos nada más, rápido, hasta hicimos las negativas. Ok, very good. So, tell me, Carlos Montenizo, how does your boss get to work? His boss drives get to work. Lo estás diciendo al revés. Primero el sujeto y después el verbo. He drives to get to work. Okay, he drives to get to work. Okay. Más fácil puedes decir he drives to work. He drives to work. Okay, and negative? He doesn't drive motorcycle get to work. Okay, very good. He doesn't drive a motorcycle to work. To work. Uh-huh, ya no, una consulta, ya no, mm-hmm. no es necesario que diga el get. No, you don't have solo to. Solo podría ser to work. Mira, eso es opcional, pero te estás complicando mucho porque le estás agregando muchas preposiciones. Mm. He rides a motorcycle to work. Okay. Mm-hmm. I mean, lo que estás diciendo no está incorrecto, pero le estás agregando muchas preposiciones y se convierten en un tema que se llama infinitives. Infinitives. Okay. Manténlo simple, right? Fluido. He doesn't ride a motorcycle. Entendible. Uh-huh. Okay, Carlos Daniel, how does your boss get to work? Uh,
Sorry. Can you repeat? How does your boss get to work? Oh, okay. He takes the bus. Mm-hmm. In negative? In negative is he doesn't take the bus. Excellent. Very good. Good job. All right. ¿Alguna pregunta? Questions? No, yo creo que no, teacher. No. Todo claro. Very good. Okay. ¿Vieron la guía? ¿Hay otros ejercicios? Creo que no nos va a dar tiempo para completarla, pero ustedes siempre la pueden completar. No se la voy a revisar, es solo para que ustedes practiquen un poquito extra. Y también les mandé algunos videos ahora, donde pueden ver ahí en WhatsApp un video de explicación del verb to be. Y los videos no los he visto todavía, más tarde los voy a ver. Y el otro video es este tema, el simple present. Ok, okay. Teacher. Thanks. Ok. Thank you, teacher. Ok, welcome. Okay, hello everybody. Welcome back. Okay. Practicaron. All right. Okay. Eso se trata de que ustedes puedan practicar. Okay. Yes, questions? Teacher. Mm-hmm. Jose. Sí. Dígame, Jose. Question. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, escuché a alguien ahí que me. Okay. Ciro. Sí, teacher, ¿qué pasó? Cambiaron el link de la conferencia. Yo no podía entrar al que entré ayer, que era de redundancia, y no podía. Estoy desde las 9 intentando ahí. No, Ciro. Todos ingresaron acá con el mismo enlace, ayer y ahora. Bueno, ayer estaba Denny González, ¿o no? No, Ciro. De hecho, yo no te veo aquí en la lista de nosotros, Ciro. Por eso, pero de 9 a 10 tengo clases que ayer las recibimos con Denny González. No, Ciro, estás lamentablemente creo que estás en el grupo equivocado, Ciro. Posiblemente estás en un grupo de WhatsApp equivocado. Ese es tu nombre, Ciro. Mira. Ciro, mira. Yo no te tengo. Para entrar ayer tenía el 922-7127-2065. Sí, entiendo, Ciro, pero yo no te tengo en la lista de asistencia acá. A esta hora hay dos grupos, entonces. En esta hora hay muchos grupos, Ciro, pero este es el grupo que yo tengo. No sé. Yo creo que lo que tal vez pasó es que tú estás en un grupo de WhatsApp equivocado. Debería ingresar al correo electrónico a verificar el link que enviaron en el correo electrónico. Correcto, Ciro. Ok. Deberías de tú ver tu correo electrónico. Hay un correo que dice detalles de curso. Por veces sale en inglés que dice course details. Allí está la información del curso que tú tienes que estar. Pero verifica que no es el de el módulo anterior, sino es que es el nuevo correo que te enviaron ellos. Okay, very good. So, necesito tomar asistencia. Carlos Daniel Cañas. I'm here, teacher. Okay, Carlos Fernando Hernández. I'm present, teacher. Christian Lisandro Mate. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Daris Marisol Rivera. Daris Marisol. Present, teacher. Ahí está, ok. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Teacher, solo una pregunta. Yes. Yo tuve también inconvenientes para ingresar a la clase porque me decía que estaba preparando. Usted sabe, en otra reunión, pero en realidad era esta reunión en la que estamos ahorita, con el mismo enlace que me mandaron al correo. Ok. Bueno, hagamos una cosa. Usen el enlace que está en el correo
donde dice detalles del curso. Ese correo que les enviaron a ustedes que dice todos los detalles del curso, que está la fecha de inicio, que está todo el, todos los enlaces. Usen ese link. Teacher, lo que pasa es que lo que dice el compañero es que quizás antes de eso había una reunión con este mismo link. Entonces, bueno, por eso es que aparece eso. Al menos eso me pasa con las clases de la U, como ocupan el mismo link. Cuando hay una clase con el mismo link, dice lo que él acaba de, lo que él acaba de decir. Mira, o sea, no, no. Yo tengo una clase, Edwin, a la que termina exactamente a las 9, pero por veces yo me paso un minuto porque estoy tomando asistencia o cualquier cosa. Que yo, un minuto o dos minutos, yo ingresé a esta reunión a las 9:02. No sé si tú trataste antes de eso, porque si intentaste antes de eso, entonces obviamente te iba a decir ese mensaje de que yo estaba en otra reunión. Pero yo ingresé a esta reunión a las 9:02. Ya después de allí, deberías de automáticamente ya ingresar. Uh-huh. Okay. All right, very good. Ok, para mañana usen mejor ese link que está en el correo que le mandaron con todos los detalles de curso. Ahí está el teacher, link de WhatsApp, de YouTube. Usen ese link. Yo les recomiendo eso. Uh-huh. Teacher, solo para agregar. Uh-huh. Logré ingresar con lo que usted había mandado a las 9:02. Ya okay. Al final. Con ese logré ingresar. Ajá. Uh-huh. No con el correo, con el que me mandaron el correo. Uh-huh. Sí, yo lo puse ahí. Porque vi que algunas personas no habían ingresado, pero es el mismo link de ayer. Sí. Teacher, ¿sí? Mañana va a haber clase. No, mañana no va a haber clase. Yo le iba a anunciar eso, pero permíteme, solo voy a terminar la asistencia y después vamos a las preguntas, ¿ok? Permíteme. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. Present. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander Juárez. Henry Alexander. Iris Reyes. I'm here, teacher. Okay. Jennifer Beatriz Granados. Present. José Lazo Flores. José Lazo. Present. Okay. José Jovito Torres. Present, teacher. Okay. Joshebeth Sarai. Present, teacher. Karen Suleiman Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisette. Present, teacher. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Osvaldo Arturo. Present, teacher. Sandra Maritza Olano. Present. Present. Okay. Vanessa present. Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo. Present. Okay. Wendy Beatriz Portillo. Aguillón, ¿cómo es su apellido, Wendy? Ah, no está acá. Wilber Alberto Rodríguez. Present. Present, teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Sí, Xiomara. Xiomara. ¿Por qué pongo? Present. Mira, ya lo marqué, ya le marqué la A. Okay. Okay. En Xochitl Naomi. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocelyn Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. And Zuleima Gabriela Mercado. Ok. ¿Alguien que no llamé? ¿Que no escuchó su nombre? Teacher, present. Wendy Portillo. Ok. Okay. Yo no sé si me escuchó Sandra Maritza. Sí, aquí la anoté. Ok, very good. Sí, ahí estamos.
Ok, sí, mañana no hay clase mañana, regresamos hasta el 6. Okay. El 6 sería un martes. Vamos a regresar hasta este martes. Nosotros estamos usando el horario de INSAFOR. Ellos no trabajan el lunes, entonces nosotros no podemos dar clase el día que ellos no trabajan. Y vamos a regresar hasta, sería el 6. Y después, esa semana del 6, estamos, vamos a estar el martes, miércoles y jueves. Y después, después de esa, las semanas son normales. Teacher, o sea que esta semana próxima no vamos a tener clases. Esta semana que viene no. Regresamos hasta el 6, el martes. Okay. Otra consulta, su nombre es Carlos. Sí, Carlos Alvarado. Sí. Okay, gracias. Ok, ¿vieron los videos que les mandé allí? Grabé unos videos en formato MP4 a través de Zoom, se los mandé. Son cortos, son 10 minutos. ¿Lo vieron? Les recomiendo algunos están batallando con el present simple, con el uso de do and does. Entonces les recomiendo que mañana vean esos videos. Okay. Pueden ustedes continuar para no perderle el hilo, ¿verdad? Para no enfriarse. Ustedes pueden trabajar la plataforma, por lo menos hacer un ejercicio cada día. Se pueden adelantar, por ejemplo, si regresamos el 6 y ustedes están en la sección 3, no importa, está bien. Y después, bueno, yo obviamente tengo que ir en ritmo, ¿verdad? No me puedo adelantar mucho, pero yo trato de tomar durante la semana, que son 4 días, yo trato de completar los temas principales de una sección y un poquito más. ¿Ok? En semana regular, ¿verdad? Ya cuando regresamos a la normalidad, estamos 4 días, de lunes a jueves, y yo trato de tomar de los temas principales de una sección. Ok. Y ese es prácticamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Les muestro el video, por si no lo han visto, para refrescarle la memoria, y después ingresamos a la actividad. Ok. All right. Questions? Preguntas? Todos tienen el acceso a la plataforma, nadie está afuera. Todos tienen el acceso a la plataforma. Sí. A la plataforma de, me refiero a la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Sí, para avanzar en ella, ¿verdad? Sí, para empezar a trabajar en ella. Todos tienen el acceso, ¿verdad? Cuando se refiere a de que mandó el video a Zoom, ¿cómo puedo yo ver eso? No lo mandé a Zoom. Lo grabé en Zoom y lo mandé al grupo de WhatsApp. Es solamente, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Porque algunos estaban que no me siento apto para este nivel y ya querían salir corriendo. Yo les recomiendo que solamente pues hagan un repaso, refresquense la memoria. Entonces yo les estoy grabando esos videos para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Los temas que se cubrieron en el módulo 1. ¿Okay? No todos los temas, no le voy a dar el módulo 1 porque no es el nivel. No nos vamos a enfocar en el módulo 1, sino que solamente quiero que tengan algunas herramientas que se aprendieron en el módulo 1 y ustedes la pueden usar acá. So, si necesitan el video, ahí está. Es me refiero al video de que yo grabé personalmente. Ahí está en WhatsApp. Si lo necesitan, pues véanlo. Denle ahí una vistazo. Está en WhatsApp. Sí, está en el grupo de WhatsApp. Los dos videos son formato MP4. Ahí está. Ahora, los videos de cada sesión, de cada clase que vamos a tener, el video yo lo pongo en una lista de YouTube, una lista de videos de YouTube. ¿Ok? Ese enlace está en el correo con los detalles del curso. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Ok? Ok, very good. Entonces, ajá. Question, Naomi, ¿tiene la mano? ¿Sí? Como comentario nada más, no sé si a todos ya les llegó el comprobante de lo del manual. A mí solo sí. Para recordar. Sí, también yo lo tengo. Sí, también a mí me salió que teníamos hasta el sábado para entregarlo. Ah, gracias. Bueno, gracias, Naomi. Igual a mí. Gracias por eso. Sí, yo honestamente a mí no me mandaron esa información. Pero denle,
escaneanlo, copéenlo, tómenle una foto, hagan, sigan las instrucciones que están ahí, mándenlo. Y si hay algún error, pues ellos inmediatamente los van a contactar. Pero sí, si pueden hacer eso, para ya, ese es un documento que tiene INSAFOR para como, es un comprobante, ¿verdad? Que nosotros estamos dando la clase, prácticamente. ¿Ok? Ok, bueno, nos vemos entonces, ¿ok? Yo les voy a estar ahí pasando alguna información durante estas vacaciones para que ustedes no pierdan el ánimo y no pierdan el hilo, ¿verdad? Ok, gracias. Okay, teacher, muchas gracias. Hey, teacher, good night. Good night. See you after the vacation. Bye. 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 Good night.